L'artrite reumatoide és una malaltia reumàtica inflamatòria d'evolució crònica. Es defineix com una poliartritis. Eh? Vol dir poli vol dir que s'afecten múltiples articulacions que poden ser, sobretot a nivell de les mans, dels peus, però també de grans articulacions, de les espatlles, els colzes, els malucs. I, eh, i és una artritis, és a dir vol dir que, és degut a inflamació de les articulacions. Eh? Si inflama, la, el que se'n diu la membrana sinovial, fa una sinovitis, que és el que recobreix la, la part interna de la càpsula de les articulacions. Això ho diferencia, per exemple, de l'artrosi. Eh? L'artrosi és una malaltia que el que afecta principalment i a, a l'inici és el cartíl·lec articular. I el que fa és desgastar aquest cartíl·lec més que no pas eh, inflamar-ho estudis fets aquí a Espanya, per exemple, ens diuen d'un de, de cada 200 de persones adultes doncs tenen una artritis reumatoide. Eh? L'artritis reumatoide pot afectar qualsevol edat, eh? és a dir, inclús, o, inclús a vegades fins i tot amb nens. Eh? Tot i que el pic màxim d'incidència se situa al, al voltant d'un 30, dels 30 als, als, 50 anys aproximadament. No? I és més freqüent en dones, eh? aproximadament hi ha 3 dones per a cada home que està afectat. la causa fundamental del artritis reumatoide no se conoce se hipotetizan o se sugieren algunas causas fundamentalmente tener una predisposición genética fundamentalmente en mujeres personas fumadoras personas que tienen enfermedad periodontal y también cierta agregación familiar es decir otras familiares de primer grado que tienen alguna enfermedad autoinmune o tienen artritis reumatoide todo ello, digamos, en conjunto eh, eh, supone tener un mayor riesgo de, de tener la enfermedad. reumatoide es una enfermedad auto, autoinmune, autoinflamatoria que ataca las articulaciones. Esto produce una serie de signos y síntomas en los pacientes, que serían pues, inflamación, dolor, enrojecimiento, tumefacción, rigidez. Nos incapacitaría en realizar actividades de la vida diaria como abrir un tarro o atarse los zapatos o incluso manejar un dispositivo electrónico como sería un teléfono móvil. Cuando un paciente se diagnostica artritis reumatoide, es verdad que durante las primeras semanas tiene un tratamiento sintomático para aliviar el dolor y la inflamación, pero tan pronto se establece el diagnóstico, hay que empezar tratamientos que llamamos fármacos modificadores del curso de la enfermedad y el más importante de ellos es el metrotexato. Es un tratamiento que no solo mejora la inflamación y el dolor, sino que evita el daño estructural, el daño articular que produce la enfermedad a lo largo del tiempo. Lamentablemente, no todos los pacientes responden a los tratamientos de primera línea y a partir de ahí entran los tratamientos dirigidos, muy, digamos, efectivos frente a la artritis, que son los tratamientos con terapias dirigidas, que pueden ser o terapias biológicas o terapias contra una enzima que llamamos la yaquinasa. No todos los pacientes reciben el mismo tratamiento y de forma individualizada se hace un tratamiento escalonado de acuerdo a la severidad y a, la, y a las particularidades de cada paciente. En algunas ocasiones también es necesaria la utilización de infiltraciones intraarticulares para mejorar en los síntomas y bajar la inflamación y ya de forma muy residual y ocasionalmente algunos pacientes con artritis muy evolucionadas requieren recambios articulares o prótesis articulares. El estilo de vida que debe llevar un paciente con artritis es un estilo de vida saludable. Eh, hay que pensar en una alimentación adecuada y equilibrada. El ejemplo de la dieta de mediterránea que tenemos es fantástico, rica en omega 3, evitar grasas y excesos para así poder obtener o mantener un índice de masa corporal adecuado dado que el sobrepeso puede sobrecargar unas articulaciones ya afectadas. Otro de los puntos importantes es intentar evitar el estrés, que es eh, desencadenante de brotes en muchas ocasiones, y propiciar un descanso adecuado con intervalos de 8 o 10 horas de sueño nocturno. Está absolutamente desaconsejado el consumo de alcohol y tabaco, puesto que está directamente relacionado con brotes de artritis. Y, por otro lado, eh, sería recomendable también realizar ejercicio y deporte, pero de una manera controlada y siguiendo unas pautas. Nos iría muy bien, por ejemplo, caminar, la natación o el yoga, porque ayudarían a evitar la rigidez que sufren los pacientes con artritis, pero sin ser deportes de impacto que podrían perjudicar a las, a las articulaciones.